Llegaron dos nuevas ofertas a la PlayStation Store, las cuales son las ofertas candentes y la de planetas de descuentos. Te dejaré saber cuáles son mis recomendaciones basado en precio y calidad. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte a este canal para más contenido. Give your respect. Pues una vez más me he dado cuenta que las ofertas candentes y las de Planeta de los Descuentos tienen casi los mismos títulos en oferta, salvo alguno que otro contenido DLC diferente o algún juego menor. Así que solo incluiré lo que encontré en las ofertas de Planeta de Descuentos, donde puedes ahorrar hasta un 80% de descuento y que terminan el día 7 de junio. Alan Wake Remastered para PlayStation 4 y PlayStation 5 por $11.99. Recuerda que en el showcase de PlayStation se confirmó ya la segunda entrega de esta saga, así que si te interesa saber un poco más de este juego, te dejaré en el enlace la reseña que le hice a este remaster. A Way Out por $5.99. Bloodborne por $9.99, o también incluido dentro del catálogo de PlayStation Plus Extra. Burnout Paradise Remastered por $5.99 o incluido dentro de los juegos de EA Play. Cod Bane por $8.99 o también incluido dentro del catálogo de PlayStation Plus Extra. Si te gustan los juegos de Dark Souls y el anime, esta es la combinación perfecta. Concrete Genie por $14.99. Crisis Remastered Trilogy, el cual incluye los tres juegos para PlayStation 4 por $24.99. Desperados 3 por $11.99 o incluido dentro del catálogo de PlayStation Plus Extra. Si te gustan los juegos de Western y también los tácticos, sin duda alguna aquí encontrarás algo para ti. Dragon Ball Xenoverse 2 por $8.99 o incluido también en el catálogo de PlayStation Plus Extra. Dragon Ball Z Kakarot Edición Deluxe para PlayStation 4 y PlayStation 5 por $21.24. Esta edición, además del juego base, incluye el primer pase de temporada de este juego. Dying Light Edición Definitiva, la cual incluye todo el contenido de este muy buen juego, por $9.99. The Evil Within 2 por $7.99 o incluido dentro de PlayStation Plus Extra. God of War por $9.99 o también incluido dentro de PlayStation Plus Extra. Si no has tenido la oportunidad de jugar este gran juego, me parece una muy buena oportunidad de adquirirlo. Grand Theft Auto 5 o GTA para PlayStation 4 y PlayStation 5 por $19.79. Immortals Fenyx Rising para PlayStation 4 y PlayStation 5 por $11.99. Y también está incluido dentro del catálogo de PlayStation Plus. De este juego también tengo un análisis para que le eches un vistazo y te lo estaré dejando en la tarjeta. Y este título viene siendo algo muy similar a lo que presenta Zelda Breath of the Wild. Jotun Valhalla Edition por $3.74 o incluido en el catálogo de PlayStation Plus Extra. Colección Life is Strange remasterizada, el cual incluye la primera y segunda parte de esta historia, por $19.99. Little Nightmares Complete Edition por $7.49, además del juego base, e incluye también las expansiones de este juego. Mafia 2 Definitive Edition por $9.89. De este juego tengo análisis, así que te lo estaré dejando también en la tarjeta para que le eches un vistazo. Metal Slug Anthology por $5.99. Si eres de los que disfrutó estos juegos en las arcadias o maquinitas, sin duda alguna esta antología te encantará tenerla en tu colección. Mortal Kombat 11 Ultimate para PlayStation 4 y PlayStation 5 por $8.99. Ya anunciaron la siguiente entrega de esta franquicia, por lo que este juego ha bajado notablemente, con todo y que esta es su edición definitiva, ya que tienes el juego base, además de todas las expansiones y personajes de este muy buen juego. The Neo Collection para PlayStation 4 y PlayStation 5 por $29.39. Esta edición incluye Neo 1 y también Neo 2. Persona 5 Ultimate Edition, la cual incluye todo el contenido de este juego, por $16.99. Rat Rogers por $5.99 y si tienes PlayStation Plus por $3.99. Si te gustan los juegos de plataformas y disparos, me parece un título bastante competente.
Rogue Spirit para PlayStation 5 por $15.99. Si te gustan los juegos tipo roguelike, sin duda alguna deberías de probar este juego. También tengo análisis, así que te lo estaré dejando en la tarjeta del video. Rustler para PlayStation 4 y PlayStation 5 por tan solo $2.99. Si te tocó jugar los títulos clásicos de GTA, y me refiero a los de PlayStation 1, sin duda alguna vas a encontrar muchas similitudes en este juego, solo que con un toque muy medieval. Sea of Solitude por $4.99 o incluido dentro del paquete de EA Play. Si tienes PlayStation 5, no compres este juego, ya que es uno de los pocos títulos que no son compatibles con esta consola. De haberlo sabido antes, yo no lo hubiera comprado. Una lástima. Shadow Warrior 3 Definitive Edition para PlayStation 4 y PlayStation 5 por $19.99. Esta edición incluye nueva partida plus con desafíos, aspecto de armas y recompensas. El modo supervivencia, donde podrás a prueba tus habilidades contra oleadas de enemigos. Una nueva versión del modo heroico que ofrece un reto aún mayor. Y la selección de capítulos para que puedas repetir tus niveles favoritos. Además del modo extremo, la cual es la dificultad más intensa y exigente de la franquicia. Sniper Elite V2 Remastered por $3.99. Sniper Elite 4 por $5.99 o incluido dentro del catálogo de PlayStation Plus Extra. La Tierra Media Paquete de las Sombras, el cual incluye los dos títulos de la franquicia, por $13.99. Y si eres miembro de PlayStation Plus, por $10.49. El paquete digital de Uncharted 4, El Final de un Ladrón y Uncharted The Lost Legacy por $9.99. Esta es la edición de PlayStation 4, así que si tienes PlayStation 5, no esperes conseguir la actualización, ya que ese es otro paquete de juego. Del título de Uncharted The Lost Legacy tengo análisis y te lo estaré dejando también en la tarjeta para que le des un vistazo. XCOM 2 Collection por tan solo $9.99. En lo personal, uno de los títulos tácticos más exigentes que he jugado y dificilísimos, y esta edición tiene todo el contenido de este muy buen juego. Y bueno, déjame saber qué te parecieron mis recomendaciones y también qué juego crees tú que faltó en este video. Regálame tu buen like, que eso ayuda muchísimo al canal. Comparte el video, que eso ayuda por igual. Yo soy Blatch y nos vemos.